buenas tardes, bienvenidos. Es un gusto para mí saludarles otra vez en este miércoles 3 de julio. Ya estamos en el séptimo mes de este 2024 y como siempre es un gusto saludarle. Gracias por estar aquí, espero que se encuentren de lo mejor. Para mí de verdad que me encuentro muy contento saludándoles desde los estudios de Ultimatum MX. Gracias por estar aquí. El tema de hoy es muy importante porque vamos a hablar de algunas situaciones que son primordiales en el ejercicio de la profesión de psicología y sobre todo cuando usted quiera ir a un proceso terapéutico. Quisiera decirle primero que nada que hay muchísimas personas allá afuera ofreciendo psicoterapia, atención psicológica, orientación psicológica, escucha, acompañamiento emocional, que no cuentan con las licencias adecuadas para ejercer la profesión de psicología. Incluso hay personas que no están facultados bajo ninguna especialidad en medicina y están realizando recetas y sugieren medicaciones a sus pacientes. Me gustaría aclarar este punto porque parte de lo que estamos hablando el día de hoy tiene que ver mucho con lo perjudicial que puede ser para la salud de una persona el hecho de acudir con alguien que no tiene las licencias adecuadas y que puede perjudicar a esa persona en su estado emocional. Es importante mencionar que para que alguien sea atendido, primero que nada tiene que estar en el registro de profesiones, al menos en México. En su país usted sabrá cuál es el órgano que se encarga de regularizar y legislar a los profesionistas en psicología. En México debe estar dado de alta en el Registro Nacional de Profesiones, debe contar con cédula profesional, con la licenciatura como mínimo en psicología y con especialidades que le acrediten para ejercer aquellas funciones que requieren la labor terapéutica. Es importante considerar este punto porque gran parte de lo que se está dando a nivel social es que muchas personas están usurpando funciones de los psicólogos, haciéndose pasar por terapeutas o del coaching. Debemos delimitar este aspecto y ser muy tajantes. No es lo mismo, no nos dedicamos a lo mismo. Y si bien pueden haber psicólogos que ejerzan la labor de coacheo, esto no quiere decir que forzosamente todos los psicólogos estemos capacitados para realizar el coaching. Sin embargo, tampoco todas las personas que se dedican al coaching necesariamente están calificados para la atención de los procesos mentales que requieren una especialización. ¿Por qué mencionar esto? Bueno, porque distintas situaciones se han dado con el paso del tiempo en el que están surgiendo diversas posturas en las que se considera que la atención y las demandas en cuestiones de dificultades emocionales y mentales se pueden solucionar con métodos sencillos, con pasos, con acompañamientos motivacionales. Y esto de verdad que está creando una brecha, no solo en el ejercicio de la terapia misma, sino que está representando una obstrucción para el tratamiento adecuado de aquellas personas que en la búsqueda de soluciones prontas encuentran este tipo de posturas, llamémoslas así, que en lugar de brindarles soluciones totales o soluciones que puedan ser objetivas, les brindan soluciones parciales, soluciones motivacionales que van más hacia una cuestión de marketing que a lo que requiere la atención necesaria de una persona con ciertas dificultades a nivel emocional. Menciono esto porque gran parte de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad es un abordaje simple de las cuestiones que tienen que ver con la salud mental, en la que pareciera que estamos dando remedios simples, remedios prontos, remedios efectivos y remedios baratos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque le estamos
haciendo creer a la gente que si sigue una serie de pasos, sus problemas se van a solucionar de forma inmediata. Y no hay nada más peligroso que hacerle saber a una persona que sus problemas o sus dificultades o sencillamente sus demandas se van a solucionar por arte de magia. No es cómo hablamos, no es qué decimos, es lo que realmente se necesita para la atención de las dificultades. Y entonces, hoy le voy a mencionar una serie de pasos que usted debe conocer si quiere ir a una terapia. Número uno, la cédula profesional de su psicólogo. Usted puede buscarlo en el registro de la Secretaría de Educación Pública, al menos en México, para conocer si su psicólogo, si su terapeuta o la persona que le está atendiendo está calificado y cuenta con las licencias. Si usted al ingresar la cédula y al querer consultar la cédula de su psicólogo con el nombre de su profesional no encuentra, entonces esa persona está usurpando una función y está tomando atribuciones que no le corresponden. Ojo, es muy importante también mencionar que no convierte en un terapeuta a un profesional que esté estudiando una maestría o un diplomado en cierto modelo de terapia. ¿Por qué mencionarlo así? Bueno, porque yo no quiere decir que por ser arquitecto y estudiar un diplomado en psicología ya puedo dar terapia. O por ser de alguna rama de la salud y estudio un diplomado en terapia cognitivo-conductual, quiere decir que estoy facultado para realizar el ejercicio terapéutico. Es importante mencionar cada uno de estos aspectos porque desafortunadamente mucho de lo que está ocurriendo allá afuera tiene que ver con la demanda de terapia que estamos buscando, soluciones prontas, soluciones sencillas. Y si usted ya acudió con un tipo de persona así y se llevó una decepción o consideró que el tema de la motivación constante no dio para más, no tiene que ver con que sea un modelo que no funcione, tiene que ver con que es un modelo con muchos límites para lo que se requiere. Les pongo un ejemplo. Así como los psicólogos podemos hacer muy poco en las especialidades de otros profesionales, incluso de otros médicos, una persona que no está facultada más que para una cuestión de acompañamiento emocional no puede entender la gama y el universo de aspectos y espectros que se dan en la atención a los trastornos mentales. Si bien dentro de la misma psicología hay diversas especialidades y diversas subespecialidades que guardan relación con ciertos aspectos que van desde lo social hasta lo organizacional, debemos delimitar en qué sí estamos facultados los psicólogos para realizar este tipo de actividades. Entonces, les mencionamos esto porque si usted está buscando soluciones simples y soluciones sencillas y soluciones a modo, quizás esto está popularizando a ciertas personas, a ciertos personajes que dicen lo que queremos escuchar, que nos hablan de un optimismo sobrevalorado y que nos hablan de un optimismo que incluso pensamos que aplica para todos. El levantarte, el hacerlo de nuevo, el escuchar lo que tú crees necesitar en ese momento. La psicología y la psicoterapia va más allá de lo que se quiere escuchar, va más allá de ser a modo, va más allá de un discurso, va más allá de una situación que puede empatar con nuestras necesidades. Tiene que ver con objetividad, tiene que ver con profesionalismo, tiene que ver con dedicación. El profesional de la psicología se forma durante años para ejercer su labor. Tiene una formación continua, tiene una educación que le permite entender los procesos. Al menos eso es lo que se espera de la mayoría que egresa de una facultad universitaria. Sin embargo, con el paso del tiempo, lo que ha ocurrido es que también el ejercicio de ciertas personas en este gremio puede dejar
mucho que desear. Entonces, así como en cualquier otra profesión, el gremio de psicología debe también identificar cuáles son las áreas de oportunidad que pudiéramos nosotros estar aperturando y que hacen que este tipo de personas o este tipo de profesiones o pseudo profesiones puedan acomodarse también a las necesidades. ¿Será un espacio que nosotros estamos dejando? ¿Será un área, una ventana de oportunidad que se está aprovechando? ¿Tendrá que ver con el contexto? Porque solo aquel que ha vivido una terapia realmente puede entender cuál es el proceso que se vive en un consultorio. Solo aquel que ha vivido un proceso de terapia es el que puede identificar qué es lo que se experimenta en manos de un profesional y con el acompañamiento de un profesional. Entonces, es importantísimo que nosotros no perdamos de vista este tipo de elementos y que seamos excesivamente cuidadosos en la búsqueda de un profesional. Si usted está buscando terapia y usted está buscando ser atendido por alguien a nivel individual, a nivel de pareja, usted está buscando una atención para su hijo, para un hermano, para una persona en adicciones, tiene que saber que para cada una de esas gamas hay especializaciones. Y qué mejor que ir con un psicólogo que se especialice en ello. Ejemplo, si quiero ir con un psicólogo que me brinde terapia de pareja, debo buscar un psicólogo que sea especialista en terapia de pareja y que sus credenciales avalen esta especialidad. Puedo hacerles preguntas a mi psicólogo el día que llego a mi consulta y decir, bueno, ¿qué lo avala usted para atenderme a mí? ¿Cuál es su experiencia? Y demás procesos. No tendría por qué haber una molestia en el profesional porque es parte de los derechos del paciente y forma parte también del código de ética que los psicólogos seguimos. En este sentido, es importante entonces mencionar que cada uno de los elementos que se dan en la estructura de la terapia tienen que ver con la legalización, la objetividad y el profesionalismo. Dividir estos aspectos nos ayuda a entender que cada uno tiene que hacer lo que le corresponde, pero no invadamos ni nos prestemos a usurpar funciones. El psicólogo no puede hacer la labor del psiquiatra y llamo a nuestros compañeros que en algún momento caen en este tipo de vicios y bagajes como de sugerir medicamentos a sus pacientes. Esto es muy riesgoso y puede poner en riesgo la salud del paciente mismo. Aunque yo sea especialista en farmacología, si no tengo algo que me avale, ni el grado que se requiere para legalmente estar facultado, mi conocimiento solo es una cuestión de experiencia, pero no es algo que me permita sugerir o recetar. Así como tenemos que hacer una revisión, los psicólogos, debemos de entender que el trabajo está para todos, pero que es importante que defendamos nuestra profesión y que digamos, ok, nosotros no invadimos ciertas funciones, que no se invada y que no se tergiverse lo que los psicólogos hacemos. Los psicólogos, aunque esté relacionado nuestro aspecto con la situación emocional, no necesariamente somos motivadores. No somos coachings. El psicólogo puede verse involucrado en alguna de estas situaciones o tendencias, sí, pero debemos de dividir y conocer el terreno y sus características en donde vamos a ejercer nuestras funciones. Porque no todo se limita a talleres, no todo se limita a conferencias, no todo se limita a podcasts, no todo se limita a programas. Tiene que ver con el ejercicio en un tema de salud pública. No solo se limita a un aspecto en el que nosotros podemos decir, ok, puedo atender personas y puedo hacer esto y puedo hacer el otro. No, tiene que ver también con diversos aspectos que nos exige la propia, no solo jurisdicción,
sino también las propias reglas que nosotros vamos siguiendo y que vamos conociendo en nuestra formación ética. Muy bien. Bueno, entonces es importantísimo este aspecto y conocerlo. Saludo a nuestra amiga Chiapanecota en esta tarde. Gracias por estar presente aquí. Que estés muy bien. Gracias por vernos. Qué honor. Estamos muy felices de seguir transmitiendo en este programa. Gracias a cada uno de ustedes que se está dando el tiempo de estar con nosotros. Bueno, entonces, la próxima vez que usted quiera preguntar sobre las credenciales de su terapeuta, está en todo el derecho a hacerlo. Puede hacerlo. Y nos quisimos tomar este programa para informar este aspecto. Sobre todo para que no caigamos en manos de personas que en lugar de ayudarnos nos perjudiquen. Que en lugar de ayudarnos contribuyan de manera negativa a nuestra vida. No solo tenga un impacto a nivel económico, sino a nivel emocional y en diversos aspectos que pueden perjudicar nuestra forma de vivir, nuestra estructura mental y diversas situaciones que pueden quedar como consecuencia de estar en manos de alguien que no está facultado para realizar sus labores. Lo hacemos con mucho respeto, lo hacemos con mucho cariño. Sugerimos que usted sea muy sabio y sepa pedir las informaciones adecuadas para el ejercicio de la terapia, para el ejercicio de una atención profesional. Y que sepamos conocer que hay diferencias entre un coach y un psicólogo, entre personas que se dedican a terapias holísticas y otro tipo de tendencias, a los psicólogos clínicos, que hay una diferencia incluso dentro del gremio de la psicología, de personas que son psicólogos clínicos, psicólogos sociales, psicólogos organizacionales, psicólogos educativos e incluso otras especialidades que se puedan dar dentro del gremio. Es importante señalarlo, es importante conocerlo y de esta manera nosotros también podemos estar muy bien informados acerca de en manos de quién estamos. Queríamos tomarnos este programa para informarles de este aspecto, para que no caigamos en trampas, para que no sea una situación que les perjudique y que el día de mañana usted esté en manos de alguien que en lugar de ayudarle, le reste. Así que toma esta información de manera amable. Agradecemos mucho el tiempo que nos dedicó en este día y estamos muy contentos de haber estado con ustedes. La siguiente semana tenemos un par de invitados que nos van a venir a hablar de temas muy interesantes. Recuerde que usted puede enviar un mensaje a la página Ultimátum y decirnos si quiere que se hable de algún tema en particular, si usted busca que mencionemos algunas situaciones en particular y que nosotros podamos llevarlo a cabo con el respeto y con la preparación adecuada para hablar de los temas que a usted le interesa. Agradezco mucho su atención, fue un gusto haber estado con ustedes y nos vemos el siguiente miércoles en punto de las 6 de la tarde aquí en Salud Mental. Soy Gregorio Camacho, síganme en mis redes sociales, aparezco como psicólogo Gregorio de Jesús Camacho en todas las redes sociales. Agradezco mucho que haya estado con nosotros. Nos vemos la siguiente semana. Chao.